Vale, señor, ¿me quieres dejar de robar, por favor? Vaya usted por ahí a su casa. Deja de robarme, por favor, que me está robando el dinero. Y necesito, necesito tener mi propio dinero. No te... ¿Qué? Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta ocasión. Nos encontramos en la página de este juego de Roblox porque me ha llamado mucho la atención. Se trata de un nuevo Tycoon, de una nueva fábrica que ha salido ayer y tiene 2.855 me gustas y solo 7 no me gustas. Ya hay 4.000 personas jugando ahora mismo. ¡4.000! Y eso que es por la mañana, chicos. Vamos a probarlo, como me ha llamado mucho la atención. Queremos ver si, realmente es un buen Tycoon, es una nueva fábrica. Es Police Tycoon, se llama así el Police Tycoon. Y por alguna razón, momento, nadie está dentro de sus Tycoons. Bueno, no sé muy bien por qué. Vale, vamos a buscar un Tycoon que nos interese. Por ejemplo, este mismo nos da igual. Podemos estar, ser la policía de Nueva York, la policía de Chicago o la policía de Detroit o Los Ángeles, ¿vale? Esas cuatro policías posibles. Y vamos a meternos dentro de esta policía, por ejemplo. Ahí estamos. Vale, perfecto. Somos la policía de Los Ángeles, chavales. Ya somos de Los Ángeles. Vamos a entrar por acá. Habéis visto que tengo inicialmente 20.000 de dinero y es porque me he metido en el grupo del juego. ¡Ah! ¡Ah! Uno que tiene sus... ¡Oh! Uno que tiene sus trucos. ¡Es una porra! ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, bien, bien, bien. Me gusta que las cosas que están en el Tycoon sean de verdad lo que dice el Tycoon. ¿Puedo darle el botón? ¿Estás entendiendo que puedo darle el botón? Oye, es una... Realmente es un dropper de porras, pero realmente parece un dropper del infierno satánico. Fijaos que tiene cuatro pilares aquí con fuego. Es un tanto extraño, pero bueno. Vale, vamos a hacer el segundo de los droppers de porras también, ¿no? Vale, y he abierto el tercero de los... No sé qué he hecho. Oye, vale, son porras también. Nos quedan 19.800. Oye, ¿por qué la gente? ¿Dónde está la gente, tío? Porque supuestamente hay gente por acá que no están en sus Tycoons. Fijaos, están aquí arriba, pero no sé dónde están. Hola, gente, ¿dónde está la gente en este Tycoon? Que no soy capaz de verla. Recordad, ponedme en comentarios. Vamos a poner más bastones. El upgrader de bastones. Ponedme en comentarios qué otras fábricas queréis en el canal, ¿vale? Porfa, es muy importante que me ayudéis con esta serie de fábricas, poniendo en comentarios cuál queréis que sea la siguiente fábrica en el canalillo, chicos. En el canalillo no me refiero a lo que está entre los pechotes míos, no, no. O sea, no, no. Me refiero al canalillo, al canal en general. Bueno, da igual, me habéis entendido, chicos. Vamos a comprar. Oye, ¿por qué son todo bastones, tío? ¿Son todo bastones o qué demonios? A ver, ¿qué pasa con vuestra vida, juego? Que me estaba molando y ahora resulta que son todo... Que son todo cosas de estas, cosas de... ¿Cómo se dice? Bastones, porras. Bueno, en España se llaman... A estas cosas se llama porra. ¿En vuestros países cómo se llama? Ponedme en comentarios, chicos. Porque porra en España también es un churro grande. ¿Sabéis lo que son los churros, no? Bueno, eso me imagino que sí. Porque hasta en Estados Unidos al churro se le llama churro. Y no me refiero al churro... A este churro. Sino al churro de comer, al de los bares, que se come con chocolate. A ese me refiero. Bueno, comprar un MP5. Son armas de policía. ¿What? Me encanta, tío. Vale, perfecto, tenemos 7.900 y no puedo comprarme ni el upgrader, ni absolutamente nada. Así que mientras tanto vamos a comprar los muritos. Más muritos. Bueno, si es que quiere funcionar, por favor. Oye, va como muy lento, ¿no? Vale, ya está. Vale, mira, mira otra vez. Vamos, hombre, que simplemente que desaparezca uno y que aparezca otro, por Dios. Juego que cuesta, muchacho. Vale, 11.000. Uy, casi, casi, espérate. Vamos, 11.700. 11.000, 12.000. Vamos a comprar el upgrader, segundo upgrader. Vale, tenemos un segundo upgrader. Así que me imagino que ahora las por... Madre mía. Vale, llegó. Ya está, el botón apareció. Ok, tenemos ya dos upgraders. Da bastante pasta esto, chavales. 5 millones de cash. 5 millones. Al límite. ¡Tío, no van los botones! No van
ningún botón, chavales. Voy a mirar una cosa. He visto que se pueden comprar las cosas desde la página del juego. Lo que pasa es que es probable que lo compre y tenga que salir del juego para que me funcione. Bueno, en fin, da igual. Vamos a seguir aquí ampliando las cosas, ya que tenemos bastante... espérate, MP5, MP5. ¡Oh! ¡Dios! A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, MP5! ¡Ahí está! ¡Ah, que es blanca! Es una MP5 sin skin. Vale, ahí tenemos la MP5, chicos. ¡Toma ya, que te basta! Sigamos ampliando lo que es el edificio del Tycoon. La gente... Yo creo que el servidor está bug. Creo que el servidor está bug porque, bueno, ¿me han hablado? No, no me han hablado. Acaban de desaparecer. Vale, vale. Dos de la gente extraña ha desaparecido. Vale, tenemos muros por acá. Tenemos más muros por 10.000. Bueno, si quieren aparecer, ¿vale? ¿Lo puedo pisar ya? No, no me deja. Hasta que no aparezca entero el botón, no puedo pisarlo, en serio. Ay, bueno, no, espérate, paso. Vamos a comprar los muros del cambio. Ahí está, sí. Bueno, pues que vayan apareciendo las cosas. Vale, tenemos aquí cuánto. 10.000 más, toma ya, baby. 12.000 en total. Y tenemos un multi-upgrader por 40.000. Aquí más muros por 20.000. El MP5 por 30.000. Voy a hacer una cosa, un momento. Voy a comprar desde la página del juego. Voy a comprar lo de 100.000, que vale 20 y pico mil Robux. 20 y pico mil Robux, madre mía. 20 Robux aproximadamente. A ver si me los da. Yo creo que no. He estado un buen rato para conseguir el dinero suficiente como para terminar los camellos. Fijaos todo lo que tengo. Mirad, este es el dropper de los MP5. Este es otro dropper de MP5. Otro dropper de MP5. Un montón de droppers de MP5. Está lleno de droppers de MP5. Sí, no me preguntéis por qué. Son las armas que tienen los policías, ¿vale? Tenemos aquí 3 droppers de pistolas. Y aquí tenemos un dropper directamente que cae donde se recogen las cosas. Mirad, las pistolas caen directamente acá. Mira, mira. No me dejes mal, dropper de pistolas. Ahí está. Lo habéis visto, ¿no? Os ha dado tiempo a verlo. Espero que sí. Bueno, chicos, y además, esto ya da un montón de pasta. 1.800.000. Creo que me he pasado. Pero bueno, vamos a continuar ampliando las cositas. Tenemos aquí los muros. Bueno, vamos a ir ampliando otras cosas porque ya sabéis que por alguna razón tarda mucho en cambiar el puntito esto y aparecer el otro. No sé muy bien por qué, pero bueno. Y aquí tenemos como la ampliación de toda esta zona. Y esta debe ser la parte de los empleados. Esta debe ser la fábrica de conseguir dinero. Y esta es la parte de los empleados. Pero como tenemos 1.000.000 y pico, podemos ir ampliando todo poco a poco. Tenemos muritos, basuras, muy bien. Máquinas de vending, muy bien. Sofás, muy feos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más sofás, igual de feos, ¿verdad? Sí, más caro que los anteriores y igual de feos, no sé muy bien por qué, pero bueno. Plantas por 25.000 dólares, o sea, espero que sean plantas de dinero infinito, porque otra cosa no me lo puedo explicar. Puerta de seguridad, ¿what? ¿Por qué la puerta de seguridad? ¡Hasta aquí al fondo! Ah, fijaos, se puede abrir y cerrar, ahí está a la derecha. Vamos a dejarla cerrada para que no nos vengan a matar. Escritorio por 25.000. Muy bien. Tenemos mesas por 50.000. Ahí estamos. Plantas por 70.000. Menos mal que el Tycoon nos da ya de millón en millón cada vez que vamos a buscar. De hecho, ¿cuánto hay allí ahora? ¿600? No. ¡Sí! ¡600! ¡700.000 ya! ¡Guau! Ya nos lo pasamos del tirón. Tenemos más basura. Debe ser que los policías son muy cerdos, porque generan mucha basura. Y lo que más hay en este Tycoon son basuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contenedores de basuras dentro de la zona de los policías. En fin, más mesas, más plantas, más muros. Vamos a ir a la otra parte porque como tarda un montón esto, ya sabéis. Ampliamos los muros estos por 10.000, perfecto. Pero ¿y ahora por qué no hay más muros por el otro lado? ¿Hola? Pero no está apareciendo otro de estos, ¿no? Cosa extraña. Bueno, vamos a seguir por acá. Espero que no me mate esto. Ojo. Tenía miedo. Vale, tenemos ampliar muros por 50.000. Vale, pero la mitad del Tycoon se está quedando. ¡Oh! ¿Pero qué hay otra parte acá? ¡Ah! Vale, por eso no tiene muros esto. ¿Por qué hay otra zona aquí? Bueno, venga, va. Venga, voy pillando algo de monedas más. Ojo. Vale, aquí, perfecto. Pillamos unas cuantas monedas más. ¡Oh! Unas cuantas, digo. Y era 1.200.000. Ya tenemos 2.500.000. Venga, va. Por favor, juego. ¿Quieres poner los botoncitos estos? Vale, perfecto. Aquí tenemos el de las puertas. Vamos a comprar el terreno de por acá. Ahí. Tenemos escaleras por 197.000. Todo esto baratito. O sea, si fuera más rápido todo, pues iría mejor. Pero es que cuesta un montón que aparezca la cosa. No sé muy bien por qué.
Y de hecho, hasta que no aparezcan del todo, no me deja comprarlo. ¡Venga! Vale, muros, y ahí los tenemos. Tenemos, ¿cajas? Debe ser cajas para que los policías, pues, se vistan o algo, porque no sé muy bien para qué son esas cajas. Escaleras por aquí para ir a la parte de atrás. ¡Ojo! Que tenemos una zona de... ¡Oh! ¡Es una zona de entrenamiento! ¡Oh! Vale, para estos policías entrenen. Vale, 110.000, ¿qué pasa? Porque he comprado esto y no he hecho nada. No sé muy bien por qué. Otros muritos por acá. Aquí ya no hay nada, ¿no? Tenemos otros 600.000 allá para poder recoger. Vale, oye, estos muros, ¿quién los ha inventado? Porque ni siquiera cuadran. Se caen por aquí, en fin, bueno, da igual. Venga, compramos más caja por 170. Si es que me dejase comprarla, que no me deja. Compramos la zona de entrenamiento. ¡Guau! ¡Mira toda la de cosas que hay acá! A ver, a ver, a ver. Vale, zonas para pasar por las... de plan de altura, pone aquí. Pull up bars, para poder trepar por la barrita. Vale, a ver si esto va funcionando. ¿Ya va? No, todavía no. ¡Vale! Vale, ¿funciona? Supuestamente lo he comprado. Sí, lo he comprado, tío. ¿Y esto? Vale, mira, tenemos pesas, de acuerdo. Vale, 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 vale. Tenemos pesas, tenemos más pesas. Tenemos más pesas. Tenemos una zona de yoga. Esterillas de yoga, tío. Me encanta. Vale, estos son zonas para levantamiento de pesas estando tumbado. Vale, muy bonito. Tenemos... ¡Oh! Lo que no tenemos es dinero. Venga, un millón más. Un millón más, un millón más. Un millón y pico. Menos mal que esto da bastante dinero, que si no, ni de coña. 1.300.000, que tampoco nos va a dar para comprar todo. Más muros por acá, que realmente eran los cristales. Más cajas por acá por 170.000. Muy bien. Y seguimos. Tenemos... pesas tiradas por el suelo. Madre mía, qué desastre. Espero que con esto me dé lo suficiente capacidad para comprarlo todo. No lo sé porque todavía no he visto nada de techos. Vale, no me va a dar ni de coñísima porque hay una segunda planta. ¿Qué? Bueno, en fin, ojo. Ah, vale, pensé que era un... Vale, no, pensé que eran 1.000.000.000. No. Vale, más cajas, compramos más. Pero esto es enorme, chavales. Pero esto es enorme, que siguen saliendo cosas. Yo había calculado que con un millón y pico me iba a dar suficiente. Y vamos, pero ni de coña. Vamos a terminar la parte de fuera, que son 250.000, 300. Mira, ¿ves? Barras para hacer dominadas. 300.000, 250.000. Y espero que esto ya sea. Vale, las fences. ¿Más fences? ¿Más fences? En fin, vale, me quedan 800.000. Yo creo que ni de coña, tío, me va a dar para comprar todo. Pero es que, pero si hay celdas aquí. ¡Pero si hay cárcel! No se puede entrar, pero está muy guay, fijaos. Tiene una mesa, tiene una litera. Pero esto es una cárcel, esto es un hotel de lujo, ¿o qué? Bueno, vale, perfecto. Otra celda por 340.000. Que es incluso mejor que la anterior. No, es igual, pero vale, es más cara. Madre de mi vida, esto es imposible. Esto es imposible, no me va a dar para todo. Pero bueno, vamos a ver cuánto tenemos. Esperemos tener aquí, sí que hubiera valido la pena tener el dinero infinito. Pero como no funcionan los botones, pues no podemos conseguir dinero infinito. Bueno, tenemos otro milloncito que vamos a ir pillando. A ver, me gustaría. Espérate, vamos a pillar la segunda planta esta vez. Segunda planta. Ni de coña no puedo pasar este Tycoon, chavales. Pero es que imposible, ¿eh? Venga, otra celda por acá por 350.000. Otra, aquí, y faltan todavía, espérate, una, faltan otras tres celdas aquí. Y cada celda son 300.000. Los sofases son 300.000 y pico. Lo que puedo hacer es quedarme aquí un rato. No sé, iros a tomar un vaso de agua o algo mientras tanto. Aunque para vosotros va a ser instantáneo. Consigo aquí 10 millones. Y espero que con 10 millones me lo pueda pasar. Venga, voy a hacer eso. Ya tenemos los 10 millones que había prometido. Un poquito más, de hecho. Vamos a ver qué podemos hacer con estos 10 millones. Vamos a intentar finalizar las cosas, pero no sé yo, si voy a poder finalizarlo. Igualmente, pues mira, lo que dé. Vamos a ir comprando estas cositas, los muros. Mientras van cargando estas cositas, vamos a ir comprando esta otra cárcel. Fijaos, me he gastado ya dos. O sea, me he gastado ya 2 millones. En fin, compramos más raíles, compramos el middle. Ni de coña. O sea, ni de coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña, chavales. Pero mirad la de cosas que hay. Que no puede ser. Que todo encima, todo esto también es... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con 10 millones. Pero claro, es que llevo yo 25 años intentando
alcanzar estos 10 millones. O sea, dinero infinito aquí hubiera venido muy bien, chicos. Pero no funciona el dinero infinito. Bueno, da igual. Es el tycoon más grande del mundo de Roblox. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir viendo aquí si nos falta algo. Aquí fuera nos faltan estas verjitas, pero es que me da lo mismo, tío. Paso de las verjitas. Vale, tenemos plantas por 400.000. Vamos a comprar esta parte también. Armaduras. Aquí armarios y no sé qué por 700.000. Me faltan 5 millones, o sea, me he gastado la mitad ya. Ojo, que espérate que aún no hemos terminado. Un jardincito. Más cosas acá. Y siguen apareciendo cosas por aquí. Mirad, O sea, esto es imposible, colega. Pero que esto es imposible, que es que le falta todavía medio año a esto para poder terminarlo. Compramos los muros de la oficina. Y ojo que todavía el tejado no ha aparecido por ningún sitio. Compramos los muros laterales. Vale, perfecto. Al menos los muros laterales los voy teniendo. ¡El tejado! ¡El tejado! ¡Acaba de aparecer el tejado! Ojo, el tejado sí que lo voy a comprar, Vamos a comprar más muros aquí. Perfecto, esta es la zona de la oficina. Muy bien. Ojo que encima el tejado va por partes. Porque este tejado vale 700.000. Muy bien. Y luego hay más tejados. Porque aquí tenemos otro. Mira que el tejado va por zonas. Tenemos varias zonas de tejado. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer, colega. No me lo puedo creer. Aquí, bueno. A ver, ¿qué compramos? Este, por ejemplo. Ah, que son muritos. Son más muritos. Me queda medio millón. Voy a bajar a ver. Vamos a ver cuánto dinero me queda aquí. Es que es imposible, colega. Que esto es más grande que el jailbreak, tío. A ver, tenemos aquí 1,5 millones más. Ojo que es que encima no hemos terminado los muros aquí abajo. Ah, vale, que ahora aparecen las luces. De acuerdo. Vale, señor, ¿me quieres dejar de robar, por favor? Vaya usted por ahí a su casa. Deja de robarme. Por favor, que me está robando el dinero. Y necesito. ¡Necesito tener mi propio dinero! ¡No te quedes por ahí! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Vete por ahí! Vale, entonces, a ver, ¿cuánto tenemos? 200.000 más. Vamos a comprar una cosa que he visto por aquí fuera, para menos que se vea. Que se vea desde fuera guay. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, tenemos aquí el aparcamiento, pero es que... Que aún así el aparcamiento vale 400.000. Todas estas partes de acá. Pero que es que no me da la vida para todo esto, colega. Que no me da la vida. Que no puedo comprarlo todo ni de coña. Vale, 2 millones más. Compramos, venga, esta parte del tejado. Muy bien. Compramos unas plantas por 400.000. Y compramos el muro de seguridad este. Security wall. Muy bien. Y... imposible, chicos. Imposible. No me da esto para comprar. ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Encima no hay un muro. ¡Eh, que me roba este hombre! Vale, vamos a comprar esto ya. Compramos esto que vale 400.000 y esto que vale 400.000. ¿What? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto, pero ya no me da para nada, tío. ¿Pero cuántos millones cuesta este tycoon? ¡Es el tycoon más caro del mundo! En fin, chicos. Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejáis muchos me gustos para más vídeos. Nos vemos en el canal. Recuerda poner en comentarios qué otras fábricas queréis que haga en el canal los próximos días. Recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen los vídeos, porque si no, no recibirás ningún vídeo. Un abrazo, nos vemos en los siguientes vídeos, chicos.